lo último en Noticias Caracol. Atención a esta información de último momento. Se acaba de presentar otro ataque armado contra la fuerza pública en la vía panamericana que permanece cerrada por el paro indígena y campesino. Eduardo Manzano, lo que está pasando. Hola Mónica, muy buenas tardes. Sí, se presenta en este momento un hostigamiento muy fuerte en el sector de Mondomo. Es un corregimiento del municipio de Santander de Quilichá donde nos encontramos. Allí hay un hostigamiento contra la fuerza pública, hay fuertes combates en ese sitio, pero atención que nos acaban de confirmar hace pocos minutos fuentes de la policía que el agente del SMAT Boris Alexander Benítez falleció hace pocos minutos en la clínica Valle del Lili, la información que nos entrega la policía. En esos hostigamientos que se presentan ahí en el sector de Mondomo, hay 4 policías heridos y 3 miembros del ejército también heridos. Los 7 fueron trasladados a el hospital del municipio de Santander de Quilichao, donde son atendidos a esta hora. Escuchemos parte de lo que está pasando allí. Este es un video que nos acaba de llegar del lugar. En el sitio donde nos encontramos en este momento, en las afueras de Santander de Quilichao, se ha improvisado un helipuerto desde donde precisamente están siendo trasladados los militares y policías heridos. Aquí aterriza el helicóptero y son llevados hasta la ciudad de Cali, la clínica Valle del Lili, es donde están siendo atendidos los uniformados que están heridos en estos enfrentamientos que se han presentado en la vía panamericana. En el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.